voy a detectar el nudo y voy a detectar cada uno de los centros de las circunferencias. Y así voy dibujando mi línea gradiente. Cada tramo de la línea que están visualizando tiene un valor equitativo de 50. Con la diferencia de niveles, que es 2 metros, tengo mi pendiente constante en el trayecto del tramo, que me permite definir mi línea gradiente. Voy detectando así cada uno de los centros. En este caso no tenemos ningún cruce de nuestra línea gradiente con una misma curva. No tenemos ningún cruce considerable, ¿no? Estamos viendo de que nuestra línea gradiente está cruzando en diagonal entre las dos curvas. No hay una intersección. En el caso de que hubiera una intersección, lo que se recomienda es dibujar pequeñas gradientes bordeando la curva que traslapa con la gradiente. Continúo hasta llegar al punto final. Este punto lo uno y enter. Y estaría trazada mi primera alternativa de ruta, que es mi línea gradiente 1. A esta línea gradiente se le puede hacer el análisis de selección de rutas utilizando el método de Gruss, ya que tenemos una longitud y tenemos un cambio de pendientes. Tenemos un cambio de pendiente. Muy bien. Vamos a anotar en nuestro bloc de notas línea gradiente 01. Pendiente que hemos usado 4%, es la pendiente única que hemos utilizado, ya que una línea gradiente puede poseer distintas pendientes en su recorrido, pero lo ideal es que tenga una sola pendiente. Y la longitud total de la línea gradiente es igual a, si nosotros seleccionamos la línea y vemos en las propiedades, en longitud aparece 3757.647 metros. Esa es nuestra longitud de la línea gradiente 1. También podemos encontrar las longitudes entre tramo y tramo, entre cambios de pendiente. Vamos a poner tramo, longitud, y vamos a poner pendiente. Muy bien. Tramo 1, longitud es, el tramo 1 vendría a ser el tramo que va desde el punto A hasta el cambio de pendiente. Como todos los subtramos son múltiplos de 50, entonces este sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 por 10, 450. 250 metros. Y la pendiente es más 4%. El tramo 2 va a tener una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces va a tener una longitud de 29 por 50. 29 por 50. Sale 1450. ¿Con qué pendiente? Con menos 4. El tramo 3 tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. 35 por 50. 1750. Muy bien, 1750. ¿Con qué pendiente? Con la pendiente más 4%. Y un tramo final que debe tener la longitud restante. Si yo mido con el comando distancia, fuerzo a la intersección, mido de este punto al nudo, una distancia de 107.83. Con una pendiente de 0. ¿Por qué 0? Porque el último punto y el último círculo tienen la misma elevación porque está cortando en la misma curva. Muy bien. Pues aquí podemos... Bueno, acá hay un pequeño margen de error porque seguramente en el transcurso de dibujar los círculos he picado una intersección no del círculo sino de la curva, pero no es necesario que sea tan exacto, ¿no? Porque al final y al cabo esta es una línea, este es un trazo tentativo de cómo se va a desarrollar nuestra carretera, ¿no? Cuando pase por esta ruta. Entonces es un trazo referencial, ¿no? Pero nos sirve para poder determinar cuál va a ser el mejor de los caminos a elegir. La longitud total, asumiendo estos subtramos, serían de 450 más 1450 más 1750 más 107.83. Estamos hablando de una longitud de 3757.83. Muy bien. Entonces, podemos aprovechar, ya que hemos aprendido a hacer el cálculo del método de Bruce, podemos aprovechar en hacer el cálculo de la longitud resistente. La longitud resistente sería igual a la longitud total real más la sumatoria de las diferencias de elevaciones. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual 3757.83 más, acá nos falta un valor adicional, el factor K, que es la inversa del coeficiente de tracción. Vamos a asumir un valor según lo que nos especifican. Vamos a abrir el PDF llamado evaluación de rutas. Y aquí nos habla de los valores de K, ¿no? Vamos a asumir pavimento asfáltico 35. Y si asumimos una carretera de tierra, sería 21. Pero vamos a asumir 35. Entonces sería 35
por la sumatoria de diferencia de alturas entre cada tramo. Por ejemplo, en el primer tramo estamos yendo desde una cota de 3320 hasta la cota de 3320, 3340, 3360 y una antes es 3358. Entonces estaríamos en un decimal de 3358 menos 3320. Estaríamos hablando de una variación de 38 metros. 38 más la diferencia de alturas en el tramo 2 vendría a ser desde 3358 hasta la cota, hasta esta curva que es la 3280. Entonces la variación sería 3280 menos 3358. Sería el cota final menos cota inicial. Tenemos una elevación de menos 78. En valor absoluto sería 78. Pero recuerden de que el método de Bruce para pendientes menores o iguales a la recomendable solamente se efectúa las variaciones de altura de aquellos tramos en ascenso. Eso significa de que el tramo en descenso no se considera. Entonces, para el tramo 2 sería 0. Más el tramo 3, que ese está en ascenso. Su cota inicial es la 3280. Y la cota final vendría a ser la cota de 3350. Muy bien, entonces esa variación sería 3350 menos 3280. Sería 70 metros. 70. Y tenemos un tramo que está en la misma cota. Entonces la variación de altura sería 0. Entonces con eso estaríamos calculando la longitud resistente. Debemos tener en cuenta que este análisis es análisis de ida. Y tenemos que el resultado es 3657.83 más 35 por paréntesis 38 más 70. Y eso nos sale una longitud resistente de 7537.83 metros. Esta es la longitud resistente de esa línea gradiente en el análisis de ida. En el análisis de regreso, tenemos que efectuar de la misma manera